Ang ganda na magkakaluto. Wow. Ay, galing. Patikman po natin yung paella. Lola Escolastica. Okay. Porque esto comida no está bien. Para mí no está bien. Hinihingal pa ako mga amigo. Grabe. Sobrang ang takbo ko. Tumatakbo ako kasi maambun na. Wala akong dalang payong. So ayun mga amigo. Ewan ko bakit ngayon ganito ang panahon ngayon sa Equatorial Guinea. Puwesta ako. Hihira. Ganito ang panahon ngayon dito. Hindi naman siya tag-ulan. Pero ilang araw na. Ang ulan ay walang patid, mga amigo. So, ngayong araw po, mga amigo, nandito na ako sa bahay. At na-miss ko ang mga lolas. Isang linggo po ako hindi nakapag-vlog kasama sila. Pero dahil sa dami ng trabaho, yung mga videos na nakikita nyo, maaaring luma na po. So, yun po, mga amigo. At nagulat ako si Ate Rosa. Ate Rosa nakapantalon, papakita ko sa inyo. So ayan mga amigo, for the first time nakita ko si Ate Rosa. Wow, kung pantalones. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Mga Filipino at ko si Ate Rosa. ¿Qué tu, Meran? Coco. Crocodilo. Filipina, cocina, crocodilo. ¿Esto no es Filipino? No, Filipino, chino. Posible Tailandia. ¿Tú sabes? En el río. ¿Tú sabes cocinar esto? ¿Qué cocinar? ¿Qué clase? ¿Con bota? Se puede cocinar yumba. ¿Yumba? Con chocolate. Ay. Esto es que es No sé, posible Tailandia. Tailandia. ¿Por qué? Habla. Buenas tardes, Ate Rosa. Muy buenas tardes. Mabuhay Filipino, ako si Ate Rosa. Mamikwana. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi compromiso está en viaje. Está en viaje. Tu sí. Novio está en viaje. Sí. Atentos, Lola Teresa. Buenas tardes, mucho tiempo. Buenas tardes. Teresa Viley. At alam niyo po mga amigo, kami po ay talagang pinagpapala ng Lord. Alam niyo po kung bakit. Meron pong si Mami Kwana, medyo nahihirapan na po sa trabaho dito sa aming bahay. Kaya po, nung isang araw nagpunta siya sa opisina at sabi niya baka pwedeng meron tumulong sa kanya dito. Alam niyo po, ang company ay sabi ng company, ewan ko kung sino yung kausap ni Mami Kwan doon. Maari lokal. Kasi iba yung ano nila Mami Kwan sa opisina. Mga lokal ang kausap nila. Meron pong pinadala ang kumpanya na tagaluto sa amin. So, lahat daw ng mga, alamin natin kung ano yung mga pagkain na pwede niyang iluto. O pwede nating matikman. Buenas tardes, hermana. ¿Qué tal? Estoy bien. Bien. ¿Cocinera? Sí. ¿Profesional? De naturaleza. Digo que la... ¿Cómo se llama? Me llama Escolástica. ¿Escolástica? Sí. Bonito, ¿eh? Bonito nombre. Sí. Escolástica. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 56 años. ¿56? Sí. ¿Por qué tu cara como 40? ¿Por qué? Como Mami Kwana. Guapa. ¿Soltera o marido? Soltera. ¿Soltera? ¿De verdad? Sí. ¿Pero tiene marido? Mi marido ha muerto. ¿Ha muerto? ¿Ahora soltero? ¿Soltera? Sí. ¿Cuántos niños? Tengo 8 hijos. ¿8 hijos? ¿Todos hijos? 8 hijos, 12 nietos.
Cuatro hombres. Sí. Después dos niños. Sí. Hay dos nietos. Doce. ¿Doce? Sí. Ah. Uh-huh. Como mami cuana. Mami cuana 30. Escolástica. Sí. Ah, tú sabes preparar comida, ¿no? ¿Qué clase de comida tú sabes preparar? Un poco de todo. ¿Poco de todo? Sí. Ejemplo. Porque si me encuentro, conozco cuatro cocinas. ¿Cuatro cocinas? Sí. De italiana, francesa, española y libanesa. ¡Wow! ¡Aplaudir! Ahora, ¿qué clase de comida tú preparas para nosotros? Si me enseño vuestra cocina, no es lo que me falta, cocina paella. Filipina. Sí. ¿Tú ella cocina? ¿Quién cocinar adobo? Yo. ¿A tú? La Rosa. Sí. Y después otro. He cocinado arroz paella. ¿Tú ella preparar arroz paella? Sí, sí. Ajá. So ngayong araw po ang niluto po ni Escolástica ay arroz paella. Ang ganda na magkakaluto, di ba? Ay, galing. Oh, estos ay special comida ahora, no? Sí. La verdad. Oh, yan ang tunay na paella. Esto paella mixta, no? Sí. Aha. So, ayan mga amigo, ito po yung iniluto ng ating bagong kusinera na si Escolástica. Grabe, mukha pong napakasarap ng paella na kanyang niluto. Kaya po ating tikman. And then, ayan, niluto ni Ate Rosa at ni Mami Kuana. Nagluto siya ng chicken adobo. Ang toyo kasi nilabi niya namin ay light soy sauce. Kaya medyo hindi maitim yung ating adobo. Pero itsura pa lang po, mukhang mas masarap na po. Si Ate Rosa, niluto niyan at si Mami Kuana. Lola! Escolástica. Sí. ¿Cuántos años tú trabajas aquí en GTC? Son 14 años. Ah, 14 años. Sí. Después, ¿quién enseñó toda esta comida? Lo enseñé en la escuela y luego aprendí más cuando trabajaba con los libaneses. Ah. Buenas. La escuela, ¿no? Sí. Buenas tardes, Ángela. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy bien. ¿Dónde, doctora? ¿Ha ido? Ha ido. Amen. Escolástica. Sí. Ah, Lola. Yo hablar a Lola. Ha? Lola significa mi país abuela. Lola. Oh, ¿qué tú quieres? ¿Hablar Lola o mamá? No importa. Oh, yo hablar Lola. Mami, ¿cuándo yo hablar a abuela Lola? Lola, ¿cuándo? Mami Juana, Lola Teresa, Lola Rosa, todo aquí abuela. No importa. Escolástica, esto, ¿qué ingrediente? Aquí hay. ¿Cómo tú hacer esto? ¿Tú preparar? Primeramente se fríe el pollo. Ah, tú freír pollo. Sí, después. Se fríe el pollo, tú guarda el pollo. Ajá. Y luego calamares, gambas, todo esto. Tú le haces hervir. Hervir. Sí, hervir todo esto para que la salsa que queda allí se cocine con arroz. Hervir tú coger para de arroz. Sí. Ah, para de sabor de. Sí, de todo ajá. Esto. Después tú pones ajo y cebolla. Y si ves que el arroz ya está un poco así, ajá. Se guarda todo. Ah, solo así. Sí. Después tú pones colorante, uh-huh. Cebolla, ajo. Se hace colorante, cebolla, todo esto. Todo. Y luego tú le guardas. Sí. Sí. ¿Qué? Saca agua, ajá. Y cocina con arroz. Uh-huh. Solo así. Sí. Lola Escolástica, ¿cuánto paella tú sabes preparar? Casi
Depende. Depende. De guisante, de arroz, arroz con guisante. Ajá. Arroz con maíz. Sí, paella. Mucho clase de paella, ¿no? Sí, hay mucho. O di ba nakakatuwa, meron na kaming chef dito at professional na chef itong si Lola Escolastica. Kita nyo naman yung pagkain namin, napaka-special po mga amigo. Paella at saka merong adobo. Iba? Ordinaryong araw po ay nagluluto ng paella si Lola Escolastica. ¿Está bien, mami Juana? Está bien. Lola Teresa. Rico. Rico, ¿no? Sí, muy rico. Muy rico. No, no mucho sal, no mucho caldo. Así. Tignan po natin mga amigo kung ano ang lasa ng paella ni... Paella o paella? Paella. Paella. O, kung ano ang lasa ng paella ni Lola Escolastica. Tignan po natin mga amigo. Ako po ang unang... Ay, meron siyang ano, meron siyang bell pepper din, kumpleto. Tsaka may manok. Yung manok pala, ipiprito muna. Iba kasi ginagawa na yung paella nila, tsaka mami. Halo-halo lang din. Pero yung, hindi kasi kami naglalagay ng manok. Siya naglagay ng manok kayo. Hindi po ako nagra-rice talaga, pero gusto ko puntik man yung niluto ni Lola Escolastica. Natutuwa itong mga kasama ko. Talagang makakakain ng... Ino-order lang po namin yung paella, sa totoo lang. At napakamahal po ng order dito. Ang order po ay nasa 5,000, 6,000, 7,000 pesos o hanggang 100,000, depende po. Basta napakamahal po ng paella dito. Depende po sa laki ng lagayan. So, tikman po natin yung paella. Lola Escolastica, ¿por qué esta comida no está bien? Para mí no está bien. ¿Por qué así? No sé. No está bien para mí. Depende de tu gusto. ¿Por qué todos tú has dicho está bien, pero para mí no está bien? No delicioso también. Ah, no importa. Pero no, esto muy muy bien. Pinaprango. Muy bien, muy delicioso. No delicioso, pero muy delicioso, la verdad. Depende doon sa akin kung masasarapan ako hindi. Pero napakasarap. Pero la verdad, tu professional cocinera. Sí, profesional. Sabor, no mucho sal, no mucho caldo. Ella es experta, ¿eh? Esto, de sabor, de sabor de... Colorante. No, no hay. Sabor de cosas de mar, solo esto, de pollo también, pero yo no, de sal, de caldo, yo no sabor así, por eso yo pude saber a tu profesional cocinera. Oh, talaga, professional talaga siyang magluto. Sobrang sarap po ng paella na niluto niya. Nung isang araw pa po siya nandito, pero hindi ko po pinagluluto. Ang sabi ko kay Mami Kuana ay tulungan na lang muna siya sa kusina. Pero ako yung natutuwa po kay Lola Escolastica. Sobrang sarap pala niya magluto. At ngayon po mga amigo, matututo tayo ng mga lutuin din ng nalalaman niya. Ituturo sa atin ni Lola Escolastica. Ewan ko kung hanggang kailan po siya dito. Hasta que tu día tu trabajar aquí. ¿Qué oficina dice? Depende de la oficina. Depende de la oficina. Cuando oficina quiere tú después. Sí. Pero antes, ¿dónde tú trabajar? Estuve ahí con un libanés. Un libanés. Pero ese libanés, ¿dónde está? Aquí. Hindi pala siya permanente dito. Kapag yung pinagkatrabaho niya na Lebanese ay nandito yung asawa, kaya yung asawa ang nagpiprepare. Baka siguro pag umalis yung asawa. So, yun po mga amigo, at maraming salamat po sa panonood ng video na to. Thank you po. At talagang ako'y masayang-masaya dahil matututo tayo ng mga pagkain na alam ni Lola Escolastica. At nakaka... tatanong ko muna. Comer esto adobo? Sí. Lola Escolastica. Esa es la primera vez. Primera vez tú comer este adobo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué tú puedes decir este adobo? Yo lo siento bien,
con un buen gusto la que le han cocinado. Pero bien para usted. Sí. Okay daw, pasado sa kanya ang adobo natin. Salamat po mga amiga, kita-kita ulit tayo bukas sa Diyos. Hasta mañana. Lola Escolastica. Sí. Habla paalam. ¿Qué voy a decir? Paalam. Paalam. Na-appreciate yung paano sila nagdadasal.